Hola amigos y amigas de todas partes del mundo, bienvenidos a nuestro nuevo canal, al primer episodio de nuestro nuevo canal, Crypto Gecko. Hemos creado este nuevo canal, mi hermano y yo. Mi hermano es Doctor Crypto, tal vez lo recuerdan de canales muy, muy geniales como Crypto Alpha. Ahorita tiene su canal de Doctor Crypto y tiene uno nuevo que es el de Crypto Wars. La razón es que la censura por parte de Big Tech ha estado fuertísima hacia nuestras cuentas, nos han cerrado de todos lados, de Facebook, de Twitter, de YouTube, por supuesto, todos nuestros canales, pero aún así queremos seguirlo intentando. Nos encanta publicar, nos encanta hacer videos y compartir con ustedes, y hemos creado este nuevo canal donde vamos a ver temas un poquito más tranquilos, no tanto de conspiración, sino que nos vamos a ir hacia temas como tutoriales. Vamos a hablar de cosas que a nosotros nos gustan, como videojuegos, criptomonedas, como growth hacking. Sabemos mucho de esas cosas, de esas técnicas, y las queremos compartir con ustedes. ¿Qué les parece? Mi nombre es Ricardo y voy a ser su anfitrión el día de hoy. En este episodio vamos a ver el tema de criptomonedas y les voy a contar, así como amigo, como cuate, les voy a contar por qué invertir en ellas. No es mi opinión personal, una opinión que comparte también mi hermano, Doctor Crypto. Él y yo tenemos incluso cursos en Udemy sobre criptomonedas y la verdad pensamos, así como amigos, que es la mejor inversión que pueden realizar, ¿sale? Ahorita el precio ha de estar en alrededor de los 19 mil dólares, eso en pesos mexicanos. Yo soy de México y es alrededor de 370 a 380 mil pesos mexicanos. Y bueno, la verdad que el precio del Bitcoin ha subido muchísimo, bastante en estos últimos días. Sin embargo, esos precios que ahorita tenemos los esperábamos desde hace meses atrás, ¿sale? O sea, los inversionistas que se están metiendo en esta semana, pues no tiene como que mucho sentido, ¿no? O sea, no van a tener tantas ganancias como lo fueron los inversionistas que lo hicieron hace unos mesecitos atrás. Nosotros tuvimos oportunidad e incluso invitamos a muchos de nuestros alumnos en nuestros cursos y de nuestros amigos a que invirtieran, y pues gracias a Dios nos fue bastante bien. Pero quiero hacer ese comentario, ¿no? Que la volatilidad de los precios en esos activos es bastante alta. De hecho, pues se recomienda ahora sí que ser muy cautelosos y solamente invertir si realmente sabes lo que haces y considerando estar dispuesto a perder esa inversión, porque pues esa volatilidad no nos permite decir que son inversiones muy seguras. Sin embargo, a largo plazo nosotros le vemos mucho futuro. Bitcoin, Ethereum, esas criptomonedas son el futuro definitivamente. Y el día de hoy les voy a enseñar algo muy especial, ¿sale? En Crypto Alpha, nuestra empresa, hemos creado una pequeña aplicación. Es una aplicación descentralizada, es una dApp. Las dApp funcionan, bueno, las aplicaciones descentralizadas siempre han existido, ¿no? Desde hace muchos años, pero en particular ha nacido una nueva corriente de especie de páginas web que nos permiten conectarnos a estas redes blockchain como lo son Ethereum. Y en este video les voy a enseñar cómo utilizar una dApp, y para eso les voy a mostrar lo que llamamos la Vending Machine, una de nuestras últimas invenciones, de nuestras nuevas aplicaciones que hemos lanzado. Y es bastante experimental, pero les voy a enseñar cómo utilizarla, ¿sale? Para que sepan cómo va a ser el futuro de utilizando estas tecnologías. Y les quiero ir adelantando un poco, ¿sale? ¿Por qué son importantes estos temas? Bueno, porque si ven el canal de mi hermano, el de Crypto Wars o el de Doctor Crypto o el de Crypto Alpha antes, pues ya saben más que de antemano que muchos estados, muchos sistemas buscan el control, ¿no? De sus sociedades. Y para realizar este control, pues utilizan la tecnología, ¿no? Si tú eres una persona que nació en los años 80, probablemente estás familiarizado con cómo ha evolucionado el internet, con cómo han evolucionado las páginas web. Primero, pues eran aplicaciones muy estáticas, ¿no? Realmente solo te metías en los 90 a consultar información y pues había un tal webmaster, ¿no? Que actualizaba esa información. Luego, por ahí del 2000, empiezan a nacer las redes sociales. Y podemos ver ese salto, ¿no? De la web 1.0 a la web 2.0, donde finalmente podemos interactuar, o sea, podemos escribir en esas páginas, podemos grabar información, no solamente leer, y nos vamos más allá. O sea, ¿qué es lo que sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es la web 3.0, web descentralizada, donde los sistemas de datos, toda esa información, todos los sistemas se supone que están conectados. Es una información, digamos que toda la información, nuestra información está almacenada en la nube. Todos nuestros datos ya están en internet, los tiene Facebook, los tiene Twitter, ¿no? Pero pues
son compañías privadas que vaya usted a saber cómo utilizan nuestros datos, ¿no? Por lo general, estas empresas de Big Tech, pues se ha demostrado que son, que realmente venden nuestros datos, o sea, no tienen como que mucha ética, ¿no? Y bueno, lo que se busca con las aplicaciones descentralizadas, pero ahora utilizando blockchain, es que todo eso cambie, ¿no? Les voy a mostrar todo esto a continuación con la Vending Machine. Que lo disfruten. Tal vez te estás preguntando, ¿qué tiene que ver una máquina expendedora, una vending machine, con Ethereum, con blockchain, con tecnología descentralizada? Bueno, créeme que mucho. Nick Szabo, uno de los criptógrafos más influyentes de nuestra época, nos dice que las máquinas dispensadoras, que las vending machines, son las humildes antecesoras de lo que hoy conocemos como los smart contracts o contratos inteligentes. De hecho, es Nick Szabo quien empezó a platicar o a reflexionar sobre estos temas, y él imagínense que las cláusulas contractuales pudieran ser embebidas en software y hardware con el fin de que ellos se hicieran cargo, ¿no? Que hiciéramos una máquina que le pudiéramos meter reglas de un contrato, que le pudiéramos meter todas las reglas de ese contrato y que ese contrato sea ejecutado por la máquina, ¿no? Y bueno, él dice que eso ya existe, que es incluso algo que ya tenemos desde hace mucho tiempo, y es la máquina dispensadora. Estas máquinas son autómatas, son máquinas de estado finito, las cuales pues funcionan muy simple. Si, por decir, la vending machine, Nick Szabo lo describe, dice, tú insertas una moneda y pues la máquina te tiene que regresar un refresco, ¿no? Y esto funciona a muchos niveles, porque si un atacante quisiera romper la seguridad de la máquina, pues no le conviene, ¿no? O sea, realmente romper esas máquinas tan grandes es algo pues muy ruidoso, no vale mucho la pena, porque pues están muy bien cerradas, ¿no? Si no tienes la llave, es difícil tener acceso a... Y realmente pues lo que te robas no es mucho, ¿no? O sea, realmente es más costoso romper esa máquina que lo que te puedes llevar. Y ahora, si esto lo llevas pues a gran escala, Nick Szabo decía que en algún momento habría tecnología suficiente como para juntar todo lo que ya existe de criptografía y de redes como internet para que este tipo de sistemas pudieran funcionar, ¿no? Ahora sí que los contratos inteligentes, un medio excelente para ejecutarlos en las redes blockchain. Y por eso es que son tan importantes, y en especial Ethereum es la red pionera en manejar smart contracts. Por eso quisimos hacer nuestro smart contract, nuestra DApp, nuestra aplicación descentralizada en esta plataforma. Y para utilizarlo es muy sencillo, solamente ocupas un navegador web. Vamos a dejar el enlace a la DApp en la descripción del video y en el comentario principal para que puedas acceder y visitar nuestra vending machine desde tu computadora. Y cuando entres, recuerda, va a pedirte que instales MetaMask. MetaMask es una wallet para tu navegador para que puedas conectarte a la red de Ethereum. Sin más ni más, te vamos a correr el video de cómo se accede a la máquina. Cualquier duda, déjanos tus comentarios y coméntanos qué opinas. ¿Te gustó? ¿Te gustó cómo funciona? ¿La entendiste? ¿La pudiste utilizar? Y corre video.